Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba sorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Valokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y en la área el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así. Considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasada. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, Junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho vuestras a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yapé. Akasamara, samara sasha samara um para por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98.

डोला पेंसी संगे द्रुपी छोना छो भारत कैपुशी दागीम की डोला पेंसी संगे द्रुपा शुरु

Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la mejor de la motivación. Tratar de escucharlas con el deseo de alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio para poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Hmm.

Es una charla que a lo mejor a algunos van a estar pues, pendientes a ver qué expresiones va a poner, cómo se va a desenvolver, qué, qué, va, qué nuevo tiene que contar. Entonces, tenemos una cierta predisposición a la hora de escuchar. Pero la charla que se va a dar a que se va a llevar a cabo ahora, no es una charla eh, como cual, cualquier otro tema. <coughs>

que se hace es para cuestionarnos, para llevarnos a entender qué es lo que nos hace infelices, quién es el que crea esa infelicidad, quién crea ese bienestar y aquellas situaciones difíciles, aquellas problemáticas de la vida, cómo poderlas transformar, cómo poder si es posible hacerlas desaparecer y así como también cuando tenemos alguna dificultad que a lo mejor eh, necesitamos comida entonces buscamos a alguien que nos pueda pues, proporcionar preguntarnos a nosotros mismos lo que estamos buscando quién no nos va a dar hay algo allá afuera que nos va a proporcionar que nos va a dar aquello que nos necesitamos o es el trabajo individual lo que nos va a traer el fruto que estamos buscando. Mm -hmm. well, then, Maris, uh, oh, o a lo mejor también podemos estar aquí escuchando estas enseñanzas con la idea de que ojalá al estarlas escuchando pueda yo ir trabajando para eliminar mis propias emociones aflictivas, mm -hmm. mis propios engaños. Y todo este trabajo personal es un trabajo que es muy extenso, no hay un límite en el cual tengamos que nos limite a trabajar, es un trabajo extenso. No, cuando salió, te hacen chingos, comenzamos a hacer chingos, y hoy no se hacen chingos. No sí. uh -huh. a lo mejor pues se busca ese estado de un Buda que está a lo mejor lo imaginamos así que está en una tierra pura en una tierra del gran gozo sin problema alguno es, disfrutando es, estando en un estado de placer y de felicidad mm. Y cuestionarnos que ese trabajo eh, para poder, si eso es lo que buscamos, ese bienestar, ese cómo tengo que trabajar, qué es lo que tengo yo que hacer. ¿A qué me tengo que a qué tengo que recurrir para poder yo conseguir esa meta conseguir ese objetivo uh -huh. y lo que se está comentando aquí no es una simple historia una utopía son cosas que se pueden conseguir estamos hablando de cosas que, o logros que seres han, hay seres que lo han desarrollado seres santos que han, lo han logrado y bajo su experiencia no, nos dicen cómo conseguir esos mismos logros si estamos hablando de la enseñanza que dio el Buda, que cuestionarnos cuál es ese camino que propone el Buda, cuál es ese trabajo personal que debemos hacer, que nos dice el Buda. Uh -huh. Así que esa, ese adiestramiento, esa, esa práctica que nos lleva a ese camino, es lo que se llama también los tres refugios. Mm. yul nāza 망고 yungi <coughs> chī yu suna <coughs> nā, tīndā ya 어 tī nāya lia chobala, nāza kānga ngo shingi kī, mēmba chī wādi kukui wā rīs. <coughs> mēmba yawazan kī ndikima wā rī, nāza rāma nda māngu shivu chī wā rī wā, nāza riri lia, tīndā ya gosungi mēmba kiawa chī kukui wā rīs, Porque para que lo que ahora mismo nosotros estamos buscando algo que nos pueda ayudar y por eso están esos refugios, no es un... No es realmente alguien externo que te está protegiendo, sino uno mismo. Y para poderlo entender se utiliza la analogía de una persona enferma, una persona que tiene una enfermedad grave. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener un buen médico, un médico que conozca sobre esa enfermedad, especialista en esa enfermedad, pero no solo basta tener un buen médico que conozca esa enfermedad, que la identifique y la pueda diagnosticar, sino también hace falta una medicina, una medicina correcta, porque hay diferentes tipos de enfermedades. Entonces, el médico tiene que distinguir entre cuál es la que nos está afectando y además tener la medicina apropiada para esa enfermedad en específico. Así que se requiere de un buen médico como también se requiere de una buena medicina que cure específicamente esa enfermedad que se padece. Pero no es suficiente. Todavía nos hace falta, porque podemos tener el diagnóstico perfecto, la medicina correcta, pero hay que tomarnos esa medicina. Y necesitamos de personas que nos muestren.

Mhéhndi rádi 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 sáshus. Ngó ti náyába di ki kálañiñi, mhéhndi tápshí 차도 Náza námanri náxii ngá ránzu dócha, xédañ, tí mú, ngáke, cháto. Ó dáli xúchá rádi chíki, ná dóba chíba, chó me xéba. Ó ti náza ki bá káni, kándá dindar dindar shugulu paa, chamun shayar mèngw sotan dindar dindar res, oda mèndi basonan kanda lobdun shayar res. Lobdun shayar bode Manzhuo Kale kiamni lanlantabu yina, yina oda 스드 nyomu oga yunaxigit, taa chayu kunjo sotu mèngw sotu res, sanjia kunjo sotu mèmbay sotu res, taa di mèndi Pues de igual manera, el Buda sería como ese médico erudito, especialista en nuestra enfermedad que estamos padeciendo y que es aquella persona que va a identificar nuestra enfermedad. Pero como un médico, el Buda es como un médico. Al igual que el médico, no es que nos va a poner las manos y ya nos curamos o nos va a tocar y va, él va a coger nuestra enfermedad y ya se nos quitó la enfermedad. No es así. Al igual que un médico, cuando vamos y nos atiende, entonces nos dice qué enfermedad tenemos y nos da un tratamiento a seguir. Es lo mismo con el Buda. El Buda no es que con su mano va a quitarnos, no es que nos va a bendecir y va a desaparecer toda nuestra negatividad ni mucho menos. El Buda es como el médico, nos va a dar el tratamiento para curarnos de nuestras diferentes tipos de enfermedades, porque hay muchas enfermedades que nos afectan. Está la enfermedad del apego, del enfado, de la ignorancia, del orgullo, el de la envidia, el de la insatisfacción la enfermedad de ir des deseando y deseando estar una mente muy deseosa, todas esas son nuestras enfermedades. Igual que un paciente, uno escucha al médico, escucha su tratamiento y uno trata de seguir el tratamiento que dio el médico, pues igual el Buda funciona exactamente igual. Nos dice cuál es el proceso a seguir el tratamiento a seguir y de hecho nos dice, bueno, en primer lugar tienes que, um, que hacer esto, 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 y después si quieres esa enfermedad de un aspecto burdo, ¿cómo trabajar con ella? Pero esa enfermedad, para trabajarla en un aspecto ya más adelante, más sutil y eliminarlo del todo, el tratamiento que uno tiene que seguir. Entonces, el Buda simplemente nos da como un tratamiento, un proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que involucrarnos y ahí es donde entra nuestro esfuerzo nuestro trabajo o como, o como en el, a nivel de médico eh, empezará a tomarnos el tratamiento y ese es las medicinas que ya el tratamiento que nosotros nos tomamos es las enseñanzas. así como el Buda es el médico, las enseñanzas es la medicina es el tratamiento que nosotros estamos tomándonos para recuperarnos de esa enfermedad. pero al igual que necesitamos un médico, unas medicinas también necesitamos aquellos compañeros que son, supongamos, las, los enfermeros, las enfermeras, que nos ayudan para que nosotros to, nos tomemos la medicina cuando toque. Entonces, los compañeros son los que nos ayudan para que nosotros no dejemos atrás el tratamiento y empecemos a tomarnos bien el tratamiento que el, que el Buda o el médico nos ha dado. Mm. What, にもしけどもしもし。いね、だ、く、まずもじぶすぐにが、ペな、ま、ラ、タジンドゥス、ま、の籍ンドゥスかじ、だろ、かす、どいの談どさかさ、ま、じくせんでるやろ、ちょっと談議して運います。あ、ごって、だからもしもし。まじうさんもしもし。まじうさん、だ、ちょじもどべ、ま、らんぞきゅげ、きのすぎやる <sharp applause> <mudgeonlessucky throat>

Y bueno, pues es importante entonces conocer cuáles son esas emociones aflictivas o engaños que nos están afectando, que nos están haciendo infelices. Es muy fácil creer que nuestra infelicidad proviene por aquellas personas que nos caen mal, por aquellas personas que nos han hecho daño o por aquellos que nosotros llamamos enemigos. Pensamos que viene de fuera ese malestar, esa infelicidad que experimentamos, pero la verdad es que esa infelicidad, ese malestar, ese daño viene de nuestra propia mente. Nosotros mismos lo estamos creando. Entonces, no viene de fuera, viene de nosotros, de esos engaños, de esas emociones aflictivas que se encuentran en nuestra mente. Y entonces, por eso es tan importante conocerlas, cuáles son, cuáles son identificarlas, pero no para que las aumentemos, para que estas crezcan, no, las queremos conocer, las queremos identificar para trabajar con ellas para que ya no surjan con tanta fuerza. No podemos pretender que desaparezcan por completo, eso no, no van a desaparecer por completo de un día para otro, pero sí por lo menos conocerlas para no darles más oportunidades a que sigan creciendo, sigan aumentando dentro de nosotros. Así que poco a poco nosotros procuramos que estas emociones que nos afligen pues vayan perdiendo fuerza vayan perdiendo duración y así poco a poco vamos a ir mejorando 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 hasta que llegue un momento en que logramos alcanzar esa tierra del gran gozo o logramos alcanzar ese estado omnisciente perfecto de un buda y lo, lo alcanzamos pero porque en primer lugar hemos

o emociones negativas. Conocer cómo se encuentran en nuestra mente, trabajar con ellas. Pero uno puede decir, bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cómo están afectando nuestra mente? Todo eso cada vez lo tendremos más y más claro en la medida en la cual... Las estudiemos y conozcamos sobre estas emociones negativas, sobre nuestra mente. Entre más conocimiento, más estudios realizamos, pues más fácil será para nosotros identificarlas, reconocerlas y trabajar para disminuirlas. Porque este trabajo, por lo tanto, está basado en el estudio. Porque si nosotros queremos que en el futuro venga esa felicidad inconmensurable pues primero hay que estudiarlo, analizarlo y entonces trabajando hacia ello pues conseguiremos esa felicidad inconmensurable porque el conseguirlo depende del estudio que estemos haciendo no vamos a conseguirlo pidiendo ay sí por favor que sea muy feliz que consiga la felicidad que no, no se consigue así simplemente pidiendo buscándolo así porque esto sería como una persona que quiere ser feliz y desea ser feliz con mucha mucha fuerza pero su comportamiento es completamente erróneo su comportamiento es completamente equivocado pues por más que su deseo sea ser feliz su comportamiento es erróneo y por lo tanto va en el futuro solo se va a encontrar con sufrimiento. Mm -hmm. <coughs> Porque se desea ser feliz, pero lo único que se está haciendo, lo único que está creando es sufrimiento. Incluso eso es algo que ni siquiera los animales pueden hacerlo como los humanos, porque es verdad que los animales pues no se pueden plantear vidas futuras no pueden hacer ese razonamiento y van actuando para conseguir ese bienestar inmediato pero no pueden ir creando aquello que les lleve a una a un, porque no pueden plantarse vidas futuras entonces no se pueden plantear si busco un renacimiento superior etcétera no pueden los animales son incapaces de hacer ese razonamiento pero también los animales no pueden crear tanta negatividad como el humano y por lo tanto no crean tanta negatividad para experimentar tanto sufrimiento como lo que es capaz de hacer un ser humano. El ser humano con su capacidad intelectual puede crear tanto el crearse a sí mismo excelente bienestar y felicidad futuro como crearse a sí mismo el peor peor de los sufrimientos en el futuro porque el humano tiene esa capacidad intelectual y a, a, y puede también crear mucho mucho más mal, mucho más negatividad que un animal. <coughs>

para crear esa felicidad, para alcanzar esa felicidad excelente, para incluso ya no pensando en esa felicidad excelente máxima, sino por lo menos como humanos, con un renacimiento humanos, es la mejor oportunidad para asegurarnos de que en el futuro vengan cada vez menos problemas, menos dificultades. Pero también como humanos podemos

Y bueno, eh, algunos van a decir, bueno, todo es hacia el futuro, pero ¿qué pasa ya ahora mismo con esta misma vida? ¿No nos va a beneficiar en nada ahora, en esta vida, este adiestramiento, esta práctica? Y la respuesta es sí que nos ayuda. El propio estudio de las enseñanzas nos está ayudando ya desde ahora, ya en esta misma vida. Porque entre más lo estudiemos, más lo analicemos, también tenemos más herramientas para poder sobrellevar mejor los problemas que se nos presentan en la vida. Tendremos mucha mayor herramienta para ser capaces de llevarlos con mayor paciencia, con mayor tolerancia a esas dificultades de la vida. Y algo importante con respecto a las enseñanzas, son para uno mismo. Las enseñanzas no son para estar, eh, porque muchas veces se enfoca hacia afuera, estarlas dando hacia afuera, estar dando esos consejos hacia afuera. Las enseñanzas no son para exponerlas hacia afuera, son para exponerlas a nosotros mismos, para aconsejarnos a nosotros mismos, para observar nuestro comportamiento y corregir nuestro propio comportamiento. No está para corregir eh, o aconsejar al de afuera, sino para nosotros mismos. Porque las enseñanzas son para trabajar con la mente de cada uno. Son, porque cada uno comete errores, pues cada uno tiene que corregirlo. Y por eso las enseñanzas son para mirarnos hacia adentro, no para mirar hacia afuera. ¿O no es así? Pedro, presencia. la persona de cabello blanco? Moji, pecha pecha chingiris. <laughs> mhm. <manyan> mamra jinna samdra shubji umdwas. Ode da, ran chinze da. Ne? Danze marwe ange. Nga de shuk chitan. Ta tegu suyares. Mhm. Mamra da jida yona de chene da. Jinna da yungi yimaris. Ta mamra da jida. Mamra da jida yungi yosana na ᱱᱟᱢᱨᱟᱥᱮ ᱥᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱜᱮᱡᱤᱴ ᱦᱟᱠᱩ ᱵᱩᱨᱩᱥ ᱛᱤᱱᱨᱟᱝ ᱱᱟᱢᱨᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱢᱨᱟᱥᱮ ᱥᱮᱢᱫᱨᱮᱥᱮ ᱯᱷᱮᱥᱮ ᱥᱮᱢᱫᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱢᱨᱟᱥᱮ 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 ᱥᱮᱢᱫᱨᱮᱥᱮ

no sirven de nada, lo sabemos por experiencia propia. Hem, es, hemos experimentado esto: miedo, angustia, preocupaciones, y estos provienen, no nos sirven de nada, están, provienen de un aferramiento a, a yo, de una actitud egocéntrica. Entre más fuerte sea ella, más fuerte es mi actitud egocéntrica, más fuerte es mi aferramiento al yo, pues más fuerte también le estamos dando, le estamos dando más fuerza a, a esos miedos, a esas angustias, a esas preocupaciones. La estamos aumentando. Y también sabemos por experiencia que por más que nos preocupemos, por más miedo que generamos, no evitamos que suceda la cosa. Sabemos que no es útil, no sirve de nada. Que ese miedo, ese terror, esa desesperación proviene de una actitud egocéntrica, de estarnos enfocando en nosotros mismos. De hecho, la situación ya difícil que se nos está presentando en la vida, una o dos o tres situaciones difíciles, son también producto de esta actitud egocéntrica. Y esa infelicidad que, que trae consigo también es producto de nuestra actitud egocéntrica. Y ver cómo. Dejarnos llevar, ya lo estamos viviendo, pero además dejarnos llevar por la desesperación, la preocupación, la angustia, los miedos, de verdad que no sirven de nada, no solucionan nada, no benefician en nada. Y si lo estamos viviendo, si estamos viviendo una, un problema, una situación difícil, es porque uno creó las causas para experimentarlo. Entonces, si las causas ya están creadas, ya lo hicimos, el resultado va a venir, entonces de qué sirve preocuparnos, desesperarnos, angustiarnos. La causa ya está hecha, el resultado va a venir, te preocupes o no, el resultado va a madurar. Y de igual manera, si no has creado las causas para experimentar esa situación, ese problema, te preocupes, como si no te preocupes no va a venir ese resultado porque no se han creado las causas. Así que es muy beneficioso en situaciones como difíciles plantearlo plantearla más hacia el futuro. <tom> <tom>

lo que mejor podemos hacer es tratar de mantener una mente relajada, una mente mucho más abierta, con una visión más abierta y más en paz, más relajada, a pesar de las situaciones que se presenten. Porque nuestro principal objetivo está más allá de esta vida, en crear esa felicidad y ese bienestar para las vidas futuras. Si en algo nos tenemos que preocupar, sería en crear esa felicidad futura, en lo que va a venir después de esta vida. Eso sí, es más útil porque entonces nos va a llevar a trabajar para construir esa felicidad en el futuro, de esa vida futura. Pero si nos estamos preocupando y angustiando por situaciones de esta vida, pues entonces eso solo nos va a deprimir, nos va a hacerla pasar mal y no nos va a ayudar a resolver nada ni a enfrentar bien el problema, por eso es importante tratar siempre de mantener una mente relajada, una mente con una visión más extensa y una mente mucho más abierta. Mm. Si hay algo a lo que debemos de tener miedo es a nuestras acciones negativas. A esas sí hay que tenerle miedo. A, y también no so, a veces no solo es hacer la acción negativa, sino cuando nos alegramos de... La negatividad que hace otro o del mal que le suceda a otro, eso también hay que tener cuidado, porque eso también se convierte en una negatividad, aunque no la estemos haciendo por regocijarnos, se convierte en una negatividad. A eso sí que le debemos de temer. Uh -huh. ah,

Cik rikwa dra manda, pen dra 지 xe, tav xe dra manda xe nene, cik tenje singe te taa, tongba nye singe de tonga, nol shaya tonga tali ya, taa, tuk tsa waxin buko nene, o tuxi, <laughs> dice sí. Gesela, que es que si no empiezo ahora a, a entrar dentro del texto, ya José nos va a poner unas caras de... unas malas caras. Entonces, dice Géxela. <laughs> es broma, es broma. Así que, al principio de la charla, Gesela comentaba que hay varios... Varias cosas que nos están haciendo daño. Diferentes tipos de emociones negativas que nos hacen daño, que a fin de cuentas esas son las que nos están haciendo daño. Y hablamos también de no, de las no solo de las emociones aflictivas, sino también de la actitud egocéntrica, de la aferramiento a yo, como aquello que nos está afectando, lo que realmente nos está haciendo daño. Entonces, el texto que estamos viendo, estamos en la sección que nos habla de cómo salir de ello, cómo alcanzar la liberación, cómo obtener no solo ya ir más allá de un buen renacimiento, sino lograr la liberación total. y para poder conseguir esa liberación, o ese nirvana, entonces hay que hacerle frente a la ignorancia y destruir esa ignorancia. Por eso, ahora el texto, como nos está hablando de esa liberación y como la manera de conseguirlo es destruyendo la ignorancia, el texto ahora está hablando bastante acerca de la vacuidad. Es un tema complejo, pero lo que hace Nagayuna es exponer diferentes razonamientos, diferentes análisis, diferentes métodos para que eh, diferentes maneras de explicarnos lo que es la vacuidad, para que pueda entrar en nuestras cabezas, para que podamos tener una pequeña visión de a qué se refiere con esa vacuidad. Incluso también Nagayuna nos estuvo hablando acerca de la relación de interdependencia para que podamos hacer... Acercarnos más a conocer. Entre más conozcamos la interdependencia, más estamos también entendiendo lo que es esa, esa vacuidad. Así que esa es la exposición que está haciendo Nagayuna. ¿Ya? Mm -hmm. No uh, me voy a decir dos cosas más. En la primera vez, en el año, no me cambié. En el año, en el año, me quedé me quedé con Nimo tshindaa tundzulaa inii nienpuraa ritaa naa shaa yaa ristaa. O tundzuu komni nimo kanga nuigurbaa yasaa naa dojaa toho shungchurin nuigurbaa rima shaa nimo shindaa nuigumaa ristaa. Noo taa naa shi kondoo nienpuu komnaa kondoo konaa maa toho jaa gharimaa shaa shindaa nuigumaa ristaa. Taa tangzii maribaa nienpuu komsoonaa naa nini nimo thamjaa jumbochaa gharimaa ristaa. Noo tesung songaasaa, Como dice en el texto de Lambrin, ahí nos dice, bueno, cuando alguien tiene un orgullo muy fuerte, entonces tiene que aplicar un antídoto para disminuir ese orgullo. Por ejemplo, en el caso del orgullo, pues mirar a otros. Y así ya baja su nivel, baja su nivel de orgullo. Mira que hay otros mejor que uno y entonces baja el nivel de orgullo. O, por ejemplo, cuando el, el engaño que más afecta es el apego, el antídoto directo para disminuir el apego es contemplar la fealdad del objeto al cual estamos sintiendo apego. O si eh, la emoción es el, el enfado, entonces, el antídoto para disminuir el enfado es contemplar las desventajas, los inconvenientes del enfado. Y así, cada una de las emociones aflictivas tiene su propio antídoto, un antídoto muy específico que sirve para disminuir en especial una emoción aflictiva. Por eso, cuando nosotros estamos contemplando y meditando, por ejemplo, en la fealdad del objeto, eso nos ayuda para disminuir el apego, pero los otros engaños, las otras emociones aflictivas, no les pasa nada. Por ejemplo, cuando meditamos en la fealdad del objeto, el apego empieza a disminuir, pero el enfado, el orgullo y demás se quedan... Igual, no les hace daño el estar contemplando la fealdad del objeto. ¿Por qué? Porque ese es un antídoto específico para el apego. Y cada, cada emoción negativa tiene su antídoto específico. Que cuando uno lo contempla, solo daña esa emoción aflictiva y no al resto. Cuando hablamos de la ignorancia, de el aferramiento al yo, el aferramiento a la identidad, cuando a ese... Engaño, la aplicamos su antídoto, ahí sí que no solo estamos trabajando para disminuir ese aferramiento al yo, sino que también se están viendo afectados el, otro, el resto de las emociones aflictivas. Se ven afectadas y empiezan a dismi disminuir. Por lo tanto, se pone mucho énfasis en conocer el antídoto a la ignorancia que es la vacuidad. Entonces es un tema que es... El, el tema de la vacuidad es, es un tema complejo y por eso requiere de una explicación extensa que pueda abarcar lo más que se pueda el tema de la vacuidad, porque cuando aplicamos la vacuidad, sirve como antídoto también para todo el resto de los engaños. <coughs> Tsum nekwa tsurwa, tsum pa nekwa. Aan re re tadar, aan re re. Pei tindo tsikye chali nekwa. A tsikye tambo. Tadar yun re? Aan re tadar, ke toni, jidindi na jishindu. Choylen juwa, choylen juwa kailangwa mewa njidu Estamos en la estrofa 50 y 51, que dice, alguien que afirma tal y como es que la cesación no se origina en las convenciones, no cae, en la visión de la existencia. Por ello, quien, tra quien trasciende la dualidad es liberado. Una forma vista en la distancia es vista más claramente por quienes están más cerca. Si un espejismo fuese agua, ¿por qué esta agua no es vista por quienes están más cerca? Nada, no son Vale, es la es la estrofa. Cuando leí la 52 me di cuenta que esta todavía no tocaba. Es la 50 y 51. Dice, por lo tanto, por lo tanto, al ver el producto de causa y efecto y al aceptar que lo convencional surge de la fabricación no significa que la no existencia no significa que acepta la no existencia. Alguien que afirma tal y como es que la cesación no se origina de las convenciones, no cae en la visión de la existencia. Por ello, quien trasciende la dualidad es liberado. Uh -huh. Aquí. Lo que está demostrando es cómo nuestra escuela, que es la Plazanguica Mayamica, está ¿Cómo es que esta escuela está considerando la ley de caso efecto? Mm -hmm. mm -hmm.

Por un lado, eh, ellos están aceptando la ley de causa y efecto. No están diciendo que la ley de causa y efecto no exista. Por lo tanto, tampoco están afirmando que no exista nada. ¿Vale? Eso, eso es lo que ellos no están afirmando. Y dice: precisamente contemplando tomando en cuenta lo que es la ley de causa y efecto cómo hay un producto consecuencia de una causa entonces aceptan a través con un conocimiento válido ven cómo hay un producto consecuencia de una causa y por lo tanto es como mm, hablar de que hay una raíz de la cual surge un brote, así que su visión es que, por lo tanto, si hay una relación de causa efecto, significa que está meramente que eso que ex ex existe está, mera, está meramente etiquetado, surge de la mera etiqueta, y eso es lo que ellos están aceptando, que es meramente etiquetado por la mente.

de la existencia, de afirmar existencia, la respuesta es no. No por ello se están convirtiendo en aquellos que aceptan la existencia, sino que lo que están diciendo es que re, a, al decirlo así, explicarlo así, están rechazando que la causa y efecto se establezcan de manera última o existan de manera última. Y para rechazar su existencia última o existencia verdadera, entonces, por eso dicen, es meramente etiquetado, surge únicamente de la de, de surge de la mente, surge como una meramente etiquetado esa causa y ese efecto. Eso es lo que ellos están aceptando y por lo tanto están aceptando una realidad una existencia que es meramente etiquetada ah, no, no. Ah, pero no están pero no están aceptando una existencia total una existencia inherente de ello esto es lo que no están aceptando sí.

Vale. Ellos, por lo tanto, no están basándose en, o cayendo en ninguno de los dos extremos. Estando libres de los dos extremos, entonces logran alcanzar la liberación. ¿Qué significa? Pues que mmm, con esta visión no caes ni en el extremo del eternalismo, ni en el, en el extremo del nihilismo, es decir, en el cual dices que no existe nada, no están cayendo en el nihilismo de que están negando todo, pero tampoco están cayendo en el eternalismo, que significa que aceptan que existe la cosa, porque dicen, los dos extremos serían, pues que si existe la cosa, necesariamente tiene que existir verdaderamente, y el otro dice, pues si no existe verdaderamente, entonces no existe del todo. Y esos son dos extremos. Y cuando uno está libre de esos dos extremos, se mantiene en el centro sin caer ni en uno ni en otro, entonces es cuando realmente se conoce la realidad, es cuando uno es capaz de alcanzar la liberación del, del samsara. Porque uno conoce la realidad de todos los fenómenos y esa realidad está libre de, lo, de, de caer en los dos extremos. Tā 네 nē dēng sē, jē shū 시발 kā sā. Shībā lē, shībā lā sūṋ. Shībā lā sūṋ sē, tā mūdēn rūkṣhā bā, sābhē dāng kā 어 mūgāshē. Lā sūṋ. Ā. Tā rī nē, tōng e Ahora pasamos a las otras dos estrofas, que es las 52 y 53. Una forma vista en la distancia es más vista, mejor, es vista más claramente por aquellos que están más cerca. Si un espejismo fuese agua, porque esta agua no es vista por quienes están más cerca. La forma en la que este mundo es visto por aquellos que están más alejados, no es visto por quienes están más cerca. Para quienes ven sin características, esto es como un espejismo. Aquí nos están hablando de dos visiones. Es como decir, aquel que está, lo ve de más cerquita y aquel que lo está viendo de más lejos. chiga, tuzu chiga che, inu maa tadu, inu xamankaa uka nga, ua xipi xipi, xipi xe, inu mii ki chui inu chui nangxii jubaa tongu yaar, taa chundu uusana mii jindzi iyaar yaar, wadu taa rung muna taa ku chindzi mbarwaa. Chui yu na, tei, chima chui ili taa nga taa xiu tongu uru

o que lo ve de más cerca, comparándolo con alguien que lo ve de lejos, a la distancia. Y es, eh, es, con, la, estás es, es con la finalidad de poder comprender a qué se refiere con esa vacuidad y cómo lo perciben uno y otros, dependiendo de su acercamiento o alejamiento a la comprensión de la vacuidad. Porque es como si a lo lejos, en una montaña, en primavera, cuando está pegando, a veces pegan los rayos del sol de tal manera que cuando las hojas de los árboles comienzan a moverse, refleja esos rayos de sol y parece hacia la distancia, podría dar la ilusión de que ahí hay, un, hay agua, que hay como un, un, un charco de agua o un lago, pero son el reflejo del sol sobre las hojas del árbol que da la impresión de que hay agua. Entonces, aquel que lo está viendo de lejos ve esa agua. Pero si realmente hubiera agua en ese lugar, aquel que está ahí cerquita, alguien aqu que está ahí en la montaña viéndolo, pues vería agua. Pero la verdad es que como ahí no hay agua, el que está cerca no ve agua, y eso es lo que pasa con un espejismo. A lo lejos parece que hay agua, pero cuando uno lo ve de cerca no hay agua entonces es una manera de explicarnos cómo la realidad para aquellos que la están viendo a la distancia que lo están viendo de lejos pues no la pueden ver como tal como realmente es todavía la siguen percibiendo a lo lejos a la distancia pues se sigue percibiendo como si existiera verdaderamente y se tiene una percepción equivocada de esa realidad pero aquellos que la están viendo de cerca, ven que ahí, como el espejismo, que de lejos se ve que tiene agua, pero cuando ya lo no estás ahí y lo estás viendo de cerca, ves que ahí no hay agua, pues lo mismo sucede. Con aquellos que ven la realidad de cerca, pueden ver cómo está vacía de esa inherente esa realidad. Uh -huh. Es una analogía para entender la visión de la, uh -huh. la vacuidad. Uh -huh.

Así que volviendo otra vez a esa analogía de aquellos que están que lo ven de cerca y quienes lo ven de lejos, dice aquellos que están viendo la vacuidad. Aquellos que ven la realidad de lejos, sería una persona como yo, dice una persona ordinaria como yo, que todavía pues la, la vacuidad se queda muy distante, el logro de la vacuidad todavía está muy distante y entonces lo que estamos percibiendo de la realidad, pues todavía lo percibimos como el espejismo, creyendo que ahí hay agua creyendo que ahí hay una existencia verdadera, todavía las cosas aparecen ante nosotros como si existieran inherentemente y todavía creemos que, que existe inherentemente lo que estamos viendo, creemos que existe verdaderamente. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy lejos del logro de la vacuidad, entonces nuestra visión todavía está muy lejana de lo que es la vacuidad. Pero aquellos, hemos dicho, aquel que lo mira de lejos sería una persona ordinaria. Y una y aquel que lo mira de cerca sería un ser área un ser superior un ser área entonces, si las cosas realmente existieran inherentemente, pues aquellos que la están viendo de cerca, aquellos que están más cerca de la, de la visión de la vacuidad, aquellos que están más cerca de la iluminación, pues entonces tendrían que ver las cosas como que existen verdaderamente. Pero aquellos que están de cerca están viendo que no existen verdaderamente, mientras que los que estamos de lejos estamos creyendo que existen verdaderamente. Mm -hmm. carelada. Ah, le dice. Oh, mi diyor chúina. Ah, oh, mi diyor. Todo ya van en el chimeto enji Tongkokres. Y tarde los unos toneladas útiles en ya van en el sala toneladas. Pero ya siendo paso su kibuk. Hm, eso se quedóse toda tomanilitar, diría. Carela, mi diyor khelte chúina. Mhm. Ah, vale. Entonces dice, si en el espejismo hubiera agua, entonces los que están más cerca verían esa agua. Pero eh, no, eh, no ven esa agua, sin embargo, los que lo están mirando a lo lejos, los que están mirando las formas y demás a lo lejos, no están teniendo la misma percepción de aquellos que lo están mirando de cerca. Porque quien lo mira de cerca lo está mirando con mayor eh, claridad, tiene una mejor percepción y entonces lo mira de cerca. Y si ahí hubiera agua, ellos claramente verían esa agua porque están ahí cerca. Pero precisamente ahí cerca se dan cuenta de que ahí no hay agua. Mm.

Entonces, así como hemos hablado del espejismo, así como en el espejismo no hay agua, pues igual no hay... Es, es mera el, así como hemos dicho que en la, en la cosa, en el espejismo no hay agua y que es mera cuando hablamos de los agregados también esos agregados que ahora estamos viendo como si tuvieran una esencia propia esos están vacíos de esa esencia propia de esa existencia inherente así como el espejismo está vacío de agua. Mm -hmm. ah,

Volviendo siguiendo con esa analogía del espejismo de cómo a lo lejos tú estás convencido de que ahí hay agua, pero cuando te acercas ves claramente que ahí no hay agua, que era solo un espejismo. Pues si eso mismo lo aplicamos a los agregados, ahora nosotros que estamos todavía lejanos a esa vacuidad, estamos a la distancia, entonces cuando observamos los agregados, se nos aparecen ante nosotros como si existieran verdaderamente, si existieran inherentemente. Y nosotros creemos que existen inherentemente, mientras que otra persona que ve de cerca la realidad, que la contempla tal cual es, se da cuenta de que ahí, en esos agregados, no hay una existencia verdadera. Oh.

Es la 54. Sí, son varias estrofas. Dice, no solo es la 54, son varias. Dice, igual que en un espejismo parece que hay agua, pero no la hay, y de hecho no existe como agua, de la misma forma los agregados parecen ser un yo. Pero no, pero no hay un yo. De hecho, no existe. Después de pensar que en el espejismo había agua, se desplaza hasta allí y afirma, aquí no hay agua. El que sabe dice que...

Te tu dzimbatek lupar <laughs> jes, dzimbatek lupar <laughs> jes. O te na xin, chungar <laughs> mabate xin tu. Te xan xin, ranxin ki mabate, mingi jitabu, jitengi, nelenji, pungbu ranxin ki yoye <laughs> che. Na ranxin ki yoye. O, loki yope. O, leponta. Che ranxin ki mabate, dzimbate, mabate jes. Te kona nio, tono mabate, kuale mabate los. O, te lia, labudu, zimbate wak. Zimbate tanda, tanda lasu. Entonces, se está hablando de que uh, así como estábamos hablando del de, de espejismo y que cuando uno lo mira desde la distancia parece que hay agua, cuando en realidad no hay agua, pero lo ves como si hubiera agua. En el momento en que te acercas a ese lugar, te das cuenta de que era un espejismo, de que ahí no hay agua, que era una, una equivocación, una percepción equivocada. Pues de la misma manera, cuando percibimos los agregados, es como si estuviéramos percibiéndolo desde lejos y creemos que ahí existen inherentemente, cuando en realidad están vacíos de esa existencia inherente. Entonces, ese yo es como, como ese espejismo que a la distancia parece que hay, pero cuando lo miras de cerca, esa percepción que tenía, lo miras de cerca y te das cuenta que no, ha, no hay ese yo. Por lo tanto, ese yo que tú creas que existe inherentemente, no existe. Mm -hmm. uh -huh

Si en el, en el, volviendo al ejemplo, si en el, espej, en el espejismo hubiera agua, entonces, no solo cuando lo estábamos viendo, sino ya desde antes tendría que también estar existiendo esa agua. Pero cuando uno se acerca, es, se da cuenta de que esa agua ni estuvo antes, ni está ahora. Entonces, cuando se da cuenta de que fue una confusión, que fue una equivocación, una percepción equivocada. pues eso mismo sucede cuando estamos percibiendo la realidad, cuando creemos que esa realidad, ese aspecto convencional que nos rodea, creemos que existe verdaderamente o creemos que no existe del todo. es como ese espejismo, es una percepción equivocada de la realidad. entonces, eh, te, te chu, entonces como esa agua en ese espejismo no ha estado nunca ha estado pues de la misma manera esa, esa ese creer que existe inherentemente que tampoco ha existido ni está ni existe ahora y los agregados contaminados, que estamos percibiéndolos como si existieran verdaderamente eso es una percepción equivocada de la realidad porque es una, estamos hay una percepción equivocada de la realidad, eso es lo que se llama ignorancia eso es lo que se llama oscurecimiento, que no nos está permitiendo ver la realidad tal cual es, porque estamos percibiendo estos agregados contaminados como si existieran inherentemente eso <coughs> En realidad, así como estamos utilizando esta analogía del espejismo, hay muchas otras analogías que se utilizan con el objetivo de ayudarnos a entender la realidad y nuestra percepción que tenemos de esa realidad, que nos ayuda a entender la realidad del objeto y nos ayuda a entender lo que es la vacuidad. Uh -huh. Porque con la finalidad de poder comprenderlo, pues entonces, eh, se explica de una manera muy extensa, dándole muchas vueltas, y por lo mismo se utilizan muchas analogías que nos lleven a acercarnos a comprender lo que es la vacuidad. Pero si, sin dar tantas vueltas, si vamos a explicarlo de una manera mucho más, más directa y sencilla, sería lo siguiente. Por ejemplo, ahora mismo cada uno de nosotros nos identificamos con un yo. Cada uno dice yo, yo y cada uno tiene una percepción de sí mismo, de ese yo. Algunos van a decir yo, el del cabello blanco. Pero ese que dice yo, el del cabello blanco,

Hay una sensación de ese yo independiente, como muy sólido, muy concreto. Hay una fuerte percepción de ese yo. Y estamos convencidos de que ese yo está ahí, que existe ahí. Por eso, dice, hay que buscarlo, porque estamos convencidos de que hay un yo hay una sensación de sé yo, entonces hay que buscarlo desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros dedos de los pies hasta la punta de la uña de los dedos de los pies, buscarlo todo, todo en todas partes. Lo buscas y es que cuando dices yo no soy mi cabello, yo no soy mi mano, yo no soy, empieza a buscar, esto no puede ser yo porque esto solo es un cuerpo, es un aspecto físico. Y entonces comienzas a buscarlo y, y ya te puedes incluso a pasar también a la conciencia, que pasar a desmenuzar esa conciencia. Y eh, ahí eh, empiezas a buscar, a buscar, ya es un proceso más difícil de estar buscando incluso dentro de esa propia conciencia, dónde está ese yo, porque tampoco somos la conciencia. porque... Decimos mi conciencia, pero realmente esa conciencia está formada por muchos aspectos. Al igual que nuestro cuerpo está formado por muchas partes, nuestra conciencia también hay muchos aspectos, muchas partes que la conforman. Por lo tanto, ese yo sólido, independiente, único, que creo que existe, cuando lo estoy buscando, no soy capaz de encontrarlo. Y es ahí cuando decimos... Es ahí donde está vacío de ese yo, de ese yo unitario, sólido, concreto, que estamos creyendo que existe. Por eso es, es irlo buscando, 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 hasta que llega un momento en que cuando lo vas analizando te das cuenta de que no está, que es, um, y ahí es donde entran todas esas analogías, de que es como un espejismo, o es como un reflejo, o es como una ilusión, porque estamos creyendo que ahí en esos agregados hay un yo unitario, independiente, que existe por sí mismo, pero cuando estás buscándolo para poderlo señalar y si es este, es incapaz de encontrarlo, lo buscas por todas las partes de tu cuerpo, en tus manos, en tus piernas, y no lo encuentras, porque es ese yo, como tú creías que existía, no existe. Por lo tanto, es meramente imputado, es una mera imputación. Y ahí es cuando nos estamos acercando

Ni mō yō nāke, chāsō ni mō yō nāke, tsāwāt kōrā māwī, mēdēn bāshī sōyō tsādi, nini, nini jīg tōnzi, tēlē lābarī yō yō sō, nō mō shēni kōmi shirā māja wā, nini jīngi. Kio bō kēgirē? Nino, tēlē lābarī yō yō kō, chidā, tāshī sōndō tsā yō gō rēs, para liberarse del samsara es suficiente desarrollar la vacuidad la visión de la vacuidad lo que se llama la madre es suficiente solo con ello la respuesta es no porque como todo se necesitan dos aspectos que van a dar lugar a la liberación pues se necesita un padre que va a ser la renuncia junto con la madre la visión de la vacuidad por eso no es Suficiente solo desarrollar la visión de la vacuidad para alcanzar la liberación. Necesitas de cultivar también la renuncia. ¿La renuncia cómo se consigue? Pues observando todos los inconvenientes, todas las desventajas que tiene Samsara. Y eso va a dar lugar a generar la renuncia. Pero para aquellas personas que están eh, de un nivel mucho más avanzado, cuando están desarrollando la visión de la vacuidad, entonces desarrollan la visión de la vacuidad y entonces se están poniendo a los engaños un antídoto. Están, cuando logran la visión de la vacuidad, se están dando cuenta de que la realidad que ellos creían que existía es una falsedad que los engaños están basados en una falsedad, en una ignorancia, en algo que es totalmente falso y eso les lleva a generar la, con mucho mayor facilidad la renuncia. Por lo tanto, para aquellas de, siempre se necesita ambas renuncia acompañada de la visión de la vacuidad, pero para aquellas personas con un nivel superior pueden desarrollar Primero, la vacuidad y el desarrollo de esa vacuidad les va a dar lugar a darse cuenta de que ese, esa samsara, esa realidad es falso, no tiene esencia y así con mucha más facilidad generan la renuncia y entonces ya acompañada de la renuncia alcanzan la liberación. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yeah, en Karen, en el verso cincuenta-cincuenta y uno, nos explicaba um, cómo en la prasangika mayamika ve que existamos, verdad, cómo existimos. Nos daba dos ejemplos. Um, ¿Podías decir el segundo ejemplo otra vez? ¿O podías preguntar a era lo que era? No. ¿Lo que era qué? Yeah. Es, es difícil explicar lo que quiere decir. Geshler, cuando está explicando el verso 50 y 51, um, nos explicaba sobre la ley de causa y efecto. Y que la prasangica, mi amiga, eh, aceptan eh, la existencia en forma de ley de causa y efecto. Eh, si Geshe-la podía explicar un pelín esa otra vez. ¿Qué la lo que se llama? No, no, ¿Qué es lo que se es lo No, no, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que para empezar, se tiene que aceptar la ley de causa, de un ca una causa trae un efecto, un resultado. Porque si nosotros negamos que una causa trae un efecto, entonces, eh, entonces estamos negando también cómo las acciones negativas traen consecuencias, sufrimiento, las acciones virtuosas traen como consecuencia felicidad. La diferencia no está solo en aceptar la ley de causa y efecto. La diferencia con la Prasangika es que ellos dicen la ley de causa y efecto existe meramente imputada. Eso es lo que marca la diferencia. Ya. Yeah. Pásale el micrófono. Mm, una pregunta. Si se siente una como un fortalecimiento en, en el pecho o en el cuello, como una tensión, ¿es, ¿a eso se le puede llamar cómo se presenta el yo? ¿O ¿A eso se le puede llamar un poco el yo ¿O

Hay un, es meramente imputado, pero cuando se dice meramente imputado, es que hay un yo que es meramente imputado y que es ese el cual va pasando de vida tras vida, el cual también no es que desaparezca, sino que va también pasando de vida en vida y de acuerdo a las acciones creadas, pues experimenta bienestar o experimenta sufrimiento. Entonces, esa continuidad de que experimente. Lo que ha creado está hablando de que hay algo que existe, no se está negando totalmente su existencia, es algo que existe. Por eso hablamos de uno que viene de un yo que está experimentando las consecuencias de lo que hizo en el pasado y que experimentará la, en el futuro lo que está haciendo ahora. Pero hay, un, hay como una parte de ese, no se está negando en su totalidad el yo, también se afirma una existencia de yo cuando dices meramente imputado. Esa puede ser esa visión falsa de, del yo que tenemos o cómo se nos representa no sé que en determinados momentos sentimos como um, que, que aparece como una tensión en alguna parte del cuerpo um, sí. quizás sí. mi pregunta es hacia si eso es lo que debemos en ese momento eh, lo que debemos negar no como sí As kesi kesi nganso la ducha chena miksel sorwa yungidwa, nila oh. sorwa shuche mu yungidwa. Oh, oh, Tetu nga de... sorwa drabo nga nga nga, miksel sorwa yungidwa usa. nga te tsego repe, di tsego repe. Tete peje, ta dama draben zenda es precisamente esa sensación puede ser precisamente porque te estás creyendo que hay algo que existe verdaderamente y, y dice que es la es como cuando alguien te insulta y te dice tú eres un ladrón ese insulto afecta y hay una sensación de un yo una sensación de un yo como que si existiera verdaderamente. Y eso es ese que empiezas a buscar. Si todo es impermanente, eh, la liberación y la um, iluminación es permanente o también es impermanente. También puede cambiar

yo creo que no, nunca he dicho que todos los fenómenos sean impermanentes. <sefio> ¿Tú crees que he dicho eso? Eh, Pedro te pregunta, ¿he dicho yo eso alguna vez? La Trenquimindusa. Yo también lo creía como ella. Y Nenga, tienes cosas.

todos, cuando, cuando él habla de impermanentes, se está refiriendo a los fenómenos compuestos. Todo fenómeno compuesto es impermanente. Yo también me también me Así que escucha bien, escucha bien. Te estás a, a ti. Uh -huh. <laughs> todos los fenómenos compuestos son impermanentes y todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Uh -huh. <tansionata> uh -huh. y todos los fenómenos eh, están vacíos de, de existir como identidad están vacíos de identidad <tansionata> <tansionata> ¿Eh? y el nirvana es paz cuando cuando uno entiende estos estos puntos, entonces, entonces alcanzará el nirvana. Alcanzará la liberación de samsara. Entonces, Pedro, la próxima vez que escuches que alguien diga que todos los, fen que, que, que todos los fenómenos son impermanentes y que se la te diga He dicho yo esto, no me vayas a contestar otra vez con que no me acuerdo. Vamos. El tercero que ha dicho la ahora es: y todos los fenómenos son vacíos. Porque todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Ah, los cuatro puntos, vale. Y, eh, y todos los fenómenos, pero no has dicho compuestos. Todos los fenómenos no, compuesto. son... Compuestos. Compuestos. No, 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 no. A no. ver. Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Y aunque hago ¿recuerdan? ya <laughs> mucho más. De Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todos los fenómenos contaminados son sufrimientos. Eh, todos los fenómenos están eh, vacíos de identidad y eh, todos, eh, todos y el nirvana es paz. Vale. Página 236, estrofa 5, creo.

Idam rana mandala kaniyatayami. Tazo jinesa weke badi, peta roa kulanan peta, que pa Jesus los andrabai, tempe nipo rintu seshi Dos treinta e cinco estrofador. Xan xur sem xor, che ma ke pana que yo xe.